Bueno, la idea es que en forma inmediata, les cuento coincidentemente con lo que ustedes hablaban allí en los estudios de Telefe Noticias. Son en total 12 equipos gigantes traídos de Escocia que están como backup precisamente para abastecer de luz en estos casos a zonas de emergencia. Estos containers muy grandes que están depositados sobre dos tacos grandes de madera son transformadores. Son 10 generadores de electricidad, 10, más dos transformadores. Estos transformadores, fíjense la cantidad de cables que tienen, están conectados con la subestación Paraná. ¿Qué significa? Que ahora Edesur va a distribuir la energía en las zonas más afectadas, según su criterio, que están abasteciéndose o que está comenzando a ser esa energía generada desde este lugar. Claro, para eso se han traído 40.000 litros de diésel, 40.000 litros de combustible en camiones que están rodeando prácticamente toda la zona, calle Paraná, Montevideo, Juncal, también en Arenales y en la calle Vicente López, en esta zona de Recoleta, de Barrio Norte.